ultraeskuindarrak eta estatuko botere ilunak ikusi dute ze garrantzia duen aukeratu dugun estrategia. Soilik estaturi gabeko nazioen ezkerreko soberanisten arteko aliantza batek jar dezake estatuari gure helburuaren aurrean eta eta horretik daude oso urduri zen zeintzu diren jarri dugun gakoak borroka horrekin. Prekarizazio ekonomikoaren amaiera. Estatuko nazioen aitortza eta herrien autodeterminazioaren eskubidea eta preso politikoen etxeratzea. Erregimeneko agintariek gal dezaten itxaropena. Ez gaituzte geratuko. Asko eta asko izango gara eta erabakitzeko gaitasuna izango dugu. Arabak ere olatu horren gainean egon nahi dugu. Arabak ere duintasun eta demokraziaren olatuan parte hartuko dugu. Araban ere gero eta gehiago gara parte hartuko dugunak korriente horretan. Azten ari gara. Eta momentu hontan boska gutxitara dugu ordezkaritza izatea eta eskumakoi kentzea. Guztion artean lor dezakegu. Guztion artean lor dezakegu. Ante esta estrategia que os comento, la ultraderecha y los poderes del Estado se han dado cuenta que el enemigo a batir es el independentismo de izquierdas. La alianza de los soberanistas, de las gentes de izquierdas, de las naciones del Estado, va a poner sobre la mesa las claves necesarias para crear verdaderas sociedades democráticas en el Estado español. Y estas claves son tres. Acabar con la precarización, el fin de los recortes sociales. El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y del derecho de autodeterminación de los pueblos. Y la vuelta a casa de todas las personas presas por motivos políticos. Que el régimen, que el poder español pierda toda esperanza de neutralizarnos, de imponer su proyecto. No van a poder neutralizar el movimiento de unidad de las repúblicas, porque vamos a ser muchas y muchos, y vamos a ser determinantes además. En Álava, Álava también quiere formar parte de esa ola de dignidad y democracia, porque también en Álava somos más cada vez. En Álava tenemos un reto, quitarle un diputado a esa ultraderecha del trifachito. Y estamos a un puñado de ello, de votos, a un puñado de votos de lograr esa representación que nos corresponde, a un puñado de votos de conseguirle a la ultraderecha quitarle ese diputado. Entre todas y todos, seguros que lo conseguiremos.